Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Visitando Propiedades con Emmanuel Merino. En esta oportunidad vamos a visitar un inmueble en la colonia de Lomas de San Francisco. Este inmueble que vamos a conocer, déjenme comentarles que está muy bonito, tiene un estilo europeo, es una casa preciosa, está lista para habitar. De hecho, déjenme comentarles que es un inmueble que si usted quisiera lo puede hacer hasta un pequeño hostal, una excelente ubicación, no está en privado, pero este lugar es altamente seguro. Y también que es una colonia bastante céntrica, está cerca de universidades, centros comerciales, colegios, está cerca prácticamente de todo. Creo que este inmueble les va a interesar. El precio de él lo voy a dejar en la descripción del video. ¿Por qué no voy a decir el precio? Déjenme decirles que muchas veces los precios tienen una tendencia a cambiar. Entonces, si cambia, no podría hacer un nuevo video cada vez que los precios se cambian. Por eso es que los dejo en la descripción del video. Y si usted tiene preguntas sobre el precio, puede contactarme a mi correo electrónico o mi número celular que les aparece en pantalla. Vamos a ver este inmueble, el cual sé que les va a gustar, sé que les va a interesar. Es un inmueble de 600 y fracción de varas cuadradas, son como 400 metros, 450 metros. Y de construcción pues tiene su sala, su cocina, su comedor, su cochera para dos vehículos, cuenta con 4 habitaciones más un estudio, un cuarto estudio muy bonito, muchos detalles de madera. ¿Para qué les voy a seguir contando? Vamos a conocerlo. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Denle a la campanita para notificaciones de nuevos videos. Vamos a ver este inmueble que sé que les va a interesar. Y en esta oportunidad ya me encuentro en la colonia Lomas de San Francisco, en Antiguo Cuscatlán. Estamos cerca de la UCA. Estamos cerca de Santa Elena, de Nuevo Cuscatlán, entre otros lugares. Vamos a ver una casa extremadamente preciosa con muchos detalles de madera, con muchas cosas que sé que les va a encantar, así que vamos a conocerla. Estamos ya en la entrada de la propiedad que vamos a visitar en esta oportunidad. Como les comentaba al inicio, es una propiedad muy pero muy diferente a todo lo que ustedes quizás han visto. Es una casa muy bonita, muy amplia. Recuerden que es una propiedad de 420 varas cuadradas aproximadamente, con 425 metros cuadrados de construcción. En este momento me encuentro en la entrada principal. Desde acá ustedes van a notar algo muy diferente, algo muy especial en esta propiedad. Van a notar muchos detalles de madera. Por cierto, esta propiedad se puede vender a puerta cerrada. ¿Qué es a puerta cerrada? Con todo lo que está dentro, a excepción de las cosas personales de los propietarios. Estamos en el vestíbulo de esta magnífica propiedad y vamos a entrar después, pero este es el acceso al cuarto estudio que les mencioné. Es un cuarto estudio muy amplio. Van ustedes a ver la decoración. Déjenme comentarles que los propietarios han hecho un excelente, excelente trabajo decorando y construyendo este inmueble. Esta es la entrada principal que les mencionaba desde un inicio. Y ahora vamos a entrar a la casa por la puerta principal. Noten ustedes que tenemos, como les mencionaba, detalles de madera. Pueden ustedes ver que todas las puertas tienen madera. Aquí hay madera de cedro, madera de caoba, entre otras maderas famosas que pues algunos ya casi ni existen. Veamos acá, vean ustedes, quiero que sientan la amplitud y quiero que vivan la experiencia, que este video les ayude a estar dentro de esta propiedad. Algo que ustedes pueden también notar es que la construcción está en óptimas condiciones.
Este es el tipo de propiedad que se construye con buenos materiales y que pues va a tener duración para muchos, muchos años. Acá tenemos la sala de visita o la sala social. Vean que es una sala bastante agradable, bastante, bueno, está muy bien decorada. Es una sala que ustedes van a ver, nomás entramos desde el vestíbulo hacia la casa. La vamos a ver en este momento desde otro ángulo para que ustedes puedan vivir conmigo la experiencia del recorrido de este inmueble. Recuerden que es un inmueble que se puede vender a puerta cerrada con todo lo que ustedes vean en este video y con algunas cosas pues que se tendría que negociar. Algo muy interesante es que las ventanas se pueden abrir de diferentes formas. Les voy a explicar cómo. Si ustedes quisieran un poquito más de privacidad a la hora de recibir una visita, vean ustedes que tenemos tanto puertas como ventanas que tienen sus propias ventanitas, las cuales usted tiene la opción de cerrar o de abrir para pues obtener más iluminación natural, poder ver quiénes vienen de visitas y pues tener esa accesibilidad visual que nos permiten estas, tanto puerta como ventana. Van a ver muchas de estas cosas en toda la casa. Vean el tipo de adorno, de estructura que tenemos acá. Tenemos esculturas de madera. Vean que es una belleza de inmueble. En este momento vamos a conocer el área del desayunador y el comedor. Es un solo espacio y es un espacio muy, pero muy amplio. Y es bastante ventilado, como ustedes podrán observar en el video. Acá tenemos el comedor. Es un comedor pues muy amplio. Vean ustedes los detalles también de madera que tenemos. Lo que ustedes están viendo en este momento es el acceso a la cocina, el cual vamos a visitar pronto, pero veamos de todos los ángulos posibles el comedor, el cual está conectado directamente con la terraza. Ya la vamos a conocer también, pero quiero que ustedes observen que acá se ha jugado mucho con madera fina antigua, se ha jugado mucho con adornos de plantas exóticas, plantas muy bonitas, y los espacios y la iluminación que son simplemente fabulosos. Adicionalmente, tenemos algunas cosas antiguas que ya no se pueden encontrar. Un ejemplo de ello, pues podemos hablar de esta puerta que fue restaurada. Es una puerta de aproximadamente, creo que del año 1850. Y estos vitrales que ustedes ven se fueron a buscar a la antigua Guatemala, para que tanto la puerta como los vitrales que se iban a poner coincidieran con la fecha. Como les comentaba, el inmueble o esta casa tiene muchas cosas especiales. Acá estamos todavía en el espacio del comedor y el desayunador. Vean ustedes, es un espacio pues muy, muy amplio. Vamos a hacer otra toma del comedor y nos vamos a conocer la cocina. Pero antes quiero que vean el tipo de puerta que tenemos acá en la cocina. También es madera antigua, pero es de esas maderas que duran pues muchos, muchos años. Vamos en este momento a entrar a la cocina. Vean que es una cocina muy amplia, una cocina moderna. Acá siempre he dicho, en esta casa específicamente se ha jugado mucho con lo antiguo y lo moderno. Es algo bastante bonito, es una mezcla muy, pero muy interesante. Tenemos acá una campana, acá tenemos la cocina, es una cocina de gas. Vean ustedes que la cocina nos muestra o nos ofrece pues bastantes gabinetes, lo suficientes para que usted pueda tener todas las cosas necesarias en ella. Algo adicional es que tenemos la refrigeradora empotrada acá, pero también tenemos en este sector, que esto me pareció muy interesante, acá tenemos un freezer escondido. Así que esta es la cocina, tiene iluminación, pueden ustedes ver iluminación natural. Y vamos en este momento
a ver otro ángulo de este espacio, que es uno de los espacios más importantes en una propiedad. Algo muy importante que se me había olvidado mencionarles es de que acá tenemos tres filtros para mantener el agua de calidad. Así que tenemos estos tres filtros y tenemos un filtro adicional acá para la cocina. Así que estamos pues hablando de algo pues listo para que usted simplemente se mude. Y vamos ahora a conocer otro de los espacios. Recuerden que todavía estamos en el primer nivel de este bonito inmueble. Vamos a conocer el cuarto estudio. Este cuarto estudio, créanme que me parece bohemio, me parece de una librería. Eso es lo que le han dado a este tipo de estudio. Es un estudio muy conservador. Es un estudio muy bonito, vean, tiene espacios bastante amplios y creo que si usted se queda con esta casa la va a disfrutar a lo máximo. Vamos a ver, recuerden que acá tenemos una puerta que viene desde la entrada principal. No entramos al inicio porque se los quería enseñar desde adentro, pero este es el cuarto estudio. Es un cuarto estudio muy muy bonito, tiene muchos detalles de madera y tiene una decoración, como les puedo decir, muy pero muy bonita. Vamos ahora a conocer el baño social o el baño de visita. Recuerden que estamos conociendo una propiedad con una mezcla de lo antiguo y lo moderno. Es algo muy pero muy bonito. Este es el baño social o baño de visita. Y vámonos al segundo nivel, en donde vamos a encontrar tres habitaciones juniors, aunque déjenme comentarles que el tamaño es bastante amplio. Vean cómo se ve la propiedad desde arriba. Esta es la casa que estamos visitando. Es una casa bastante bonita. Y acá estamos en el segundo nivel, en donde contamos con la sala familiar. Esta es la sala de la familia, es la sala privada. Vean que es una sala bastante amplia. Y luego vamos a conocer las habitaciones. Pero antes quiero que veamos un pequeño cuarto estudio. Acá usted puede tener su work office. Y tenemos pues un closet muy amplio de linos. Vean este espacio. Nuevamente vamos a ver la sala desde otro ángulo para que vean que es una sala de muy buen tamaño. Cuenta con su ventilador papalota y cuenta pues con muy buena iluminación. Vamos ahora a ver una de las habitaciones juniors. Vamos a conocer las primeras dos habitaciones juniors. Por cierto, estas dos habitaciones se convirtieron en una sola, pero puede hacer usted la división si así lo necesita y hacer las dos habitaciones nuevamente. Este es el baño completo de estas primeras dos habitaciones. Vean ustedes que es un baño bastante completo, bastante amplio también y sobre todo muy iluminado. Acá tenemos el acceso, pueden ver que también tenemos el mismo estilo de puertas de madera con su propia ventanita. Y acá entramos y esta es la primera habitación junior. Noten ustedes que es una habitación bastante iluminada. Y acá tenemos la segunda habitación, que fue hecha gimnasio, y acá es donde usted podría poner la división. Esta se puede hacer una división de tabla roca o dejarla tal cual como está. Una habitación pues muy amplia para esa habitación principal, pero ahí depende de las necesidades de cada una de las personas. Sí, seguimos explorando este inmueble. Vean detalladamente de todos los ángulos posibles para que usted tenga una muy buena idea de lo que se está mostrando en este video. Vamos a ver ahora la tercera habitación junior. Bueno, no es tan junior porque es una habitación muy amplia. Van a disculpar un poco el desorden ordenado, ya que en este momento pues se está haciendo un poquito más de remodelación. Pero vean ustedes estos detalles tan bonitos. Esto parece como si usted estuviera en las calles de España, de Alemania o de un país europeo.
que por cierto, yo considero que esta propiedad la podemos también usar como un pequeño hostal. Esta habitación cuenta con su baño completo también. Vean ustedes los baños, tiene su ducha. Y esta en particular cuenta con su walk-in closet. Vean que es un walk-in closet bastante amplio. Acá pues creo que es un walk-in closet de muy buen tamaño. Vamos a ver otra vez la habitación principal desde otro ángulo. Me interesa que ustedes puedan visualizar el tamaño de esta habitación. Es una habitación muy, pero muy amplia. Y por último, vamos a ver la habitación principal. Tiene su pasillo privado, tiene su ventana que se puede cerrar. De hecho, ya están las ventanas listas para ser instaladas. Pero quiero que vean también un tragaluz que tenemos acá. Esto nos da iluminación natural. No necesitamos pues de un foco. Y vamos ahora a entrar a la habitación principal. Tenemos pisos de madera, como ustedes pueden escuchar. Este es puro bálsamo, damas y caballeros. Es una madera que les va a durar más de 100 años. Esta es la habitación principal. Vean que es una habitación muy amplia. Tiene techos de madera. Vean qué bonita está esta habitación. Vamos a ver su baño completo y su walk-in closet. Creo que ustedes están con deseos de venir a conocer esta propiedad en persona. Vamos ahora a ver el walk-in closet. Este es el walk-in closet. Tiene un tamaño muy, pero muy bueno, muy grande. Y tenemos el baño completo que está acá. Este es el baño de la habitación principal. Tiene su ducha de este lado. Y acá pues regresamos a la habitación principal. Desde la habitación principal, este es uno de los mejores ángulos, ya que esta habitación cuenta con su terracita. Vean qué bonito está esto. Esto es desde la habitación principal. Es muy agradable. Acá podemos tomarnos nuestro cafecito, leer el periódico o lo que ustedes desean. Y pues podemos ver la vecindad desde acá. Esto es Lomas de San Francisco, acá en Antiguo Cuscatlán. Un lugar muy bonito. Vean nuevamente el ángulo de la habitación principal, muy amplia. Créanme que esta casa vale la pena que usted la considere para vivir, para negocio, para hacer un pequeño hostal. Créanme que la ubicación es excelente. Y ahora vamos a ver uno de los lugares más bonitos de la casa. Bueno, toda la casa está excepcional, está bonita, pero esto es un espectáculo. Esta es la terraza. La terraza de esta casa. Vean, vamos, quiero mostrarle pues desde varios ángulos. Esto parece un jardín de hotel de Antigua Guatemala. Vean, es un espectáculo visual. Y no solo visual, acá usted se sienta, se toma un café, lee el periódico, puede estar conversando con su familia, sus amigos. Y déjenme decirle que algo que en lo personal se puede experimentar es una tranquilidad, una paz excepcional. Vean cómo está diseñada esta terraza. Vean cuánta madera se ha usado. Vean estos muebles, observemos. Y pues tenemos ya listo para el asado. Acá podemos pues asar nuestra carnita. Vean ustedes, ya está la chimenea lista. Y quiero que vean de todos los ángulos posibles, porque vale la pena que ustedes puedan vivir conmigo la experiencia